La ola de calor que afecta a casi todo el país obedece a una combinación del extensivo despale, la variación del fenómeno de El Niño a Niño Neutro y el aire seco con polvo sahariano, provocando que la temperatura se dispare a niveles casi insoportables, incluso en regiones del país que se caracterizan por ser frescas. Que no ingrese dentro del territorio de la Florida, como fue en el caso de las Bahamas, que no ingresó, pero sus bandas y su fuerza de viento son extremadamente peligrosos. Dan marejadas ciclónicas, dan eventos de fuertes vientos, fuertes cantidades de precipitaciones de 998 a 988 milibares, que estamos hablando de 29 a 31 pulgadas de agua que están depositando. Eso significa desbordes, inundaciones, marejadas ciclónicas, fuertes vientos, y eso puede afectar totalmente cualquier territorio, aunque no ingrese un huracán categoría número 5. Un huracán categoría 5, el perjuicio no es el ojo del huracán. El problema del huracán es las bandas de viento y las bandas de lluvia que van lanzando conforme va girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, y es lo que nos ocasiona los problemas de marejada ciclónica, inundaciones, desborde de río y también levantamiento de techos por parte de los fuertes vientos y las grandes precipitaciones que van a haber. La Florida debe tener mucho cuidado en ese aspecto. Esta ausencia de precipitaciones y altas temperaturas han puesto en riesgo el ciclo agrícola de postrera, pues ya se registra un déficit de humedad en las áreas de cultivo, de acuerdo a los expertos. La recomendación que se hace es que a los productores, y en especial a los pequeños productores, es que toda la lluvia que puedan captar, que puedan recoger, lo hagan en piletas, en barriles, todo debidamente protegido para evitar lo que sería la proliferación de mosquitos. Lo hagan, o sea, esto es necesario, de que también se implementen obras o pequeñas obras de conservación que permiten la mayor infiltración del agua de lluvia hacia el subsuelo, tanto para las cosechas como para también recuperar todos los que serían los afluentes de agua superficiales y también los reservorios que están debajo del suelo. Los vientos de bajo nivel, que son los que nosotros tenemos, que son vientos que nos favorecen de transportarnos nubes hacia el territorio, hemos tenido la dificultad que, como no tenemos árboles, los vientos están llevando las lluvias al mar, como fue el caso ayer de noroccidente. Para este jueves, el pronóstico meteorológico apunta a posibles lluvias sobre buena parte del país debido al ingreso de la onda tropical número 35. Gualquiria Chavarría, Voz TV.